Bueno, ¿cómo se iba a la sala común? Debe de ser diferente comenzar en Hogwarts en quinto año. Acaba de entrar en quinto. Suerte tiene de no haber acabado como aperitivo, Draco. Igual que Pobre cree que puede salirse siempre con la suya. ¡Otro castigo! ¡Otro! ¡Era tu edad! Pensaba que ya sabías más. Será la nueva cerveza de mantequilla. ¿No quieres probarla? La he elaborado yo. Hola, eres quien ha empezado en quinto año. Es un placer, Gareth Weasley. Me han contado lo de tu viaje. Es increíble. Me alegro de que Fig y tú estéis bien. ¿Es verdad que iba una persona del ministerio con vosotros en el carruaje? Ah, esto... Sí, un amigo del profesor Fig. No pretendía cotillear. Los dragones son muy desagradables. De nuevo me alegra que estés aquí. Gracias, Gareth. Lo mismo digo. ¿Eres pariente de la profesora Weasley? Así es mi tía. ¿No te complica la vida tener aquí a tu tía? Más de lo que crees. La gente piensa que gracias a eso nunca me castigan ni me meto en problemas, pero... se equivocan. La tía Matilda me trata como si estuviera aún en primer año. No deja de vigilarme. La verdad, resulta un tanto asfixiante. Pero no lo hace con mala intención, y es una bruja muy poderosa. Puedes contar con ella. ¿Desayunas cerveza de mantequilla? ¿Eh? Ah, no. He estado perfeccionando una receta que ideé este verano. Ya casi está, pero según las reacciones, debo trabajar en ella un poco más. Así que te gusta preparar brebajes. ¿También se te da bien elaborar todo tipo de pociones? Bueno, tal y como yo lo veo, no hay mucha diferencia entre elaborar una cerveza de mantequilla modificada y una poción herbovitalizante. Aunque no estoy seguro de que el profesor Sharp entienda la relación entre ambas. No aprecia demasiado mi... creatividad. Pues ha sido un placer, Gareth. Y gracias por la información sobre tu tía. Ha sido un placer. Buena suerte hoy. Nelly hace lo que sea por divertirse. Nelly, baja, por favor. Nelly no hace más que llamar la atención. ¿Podría verte algún profesor? Cada año sigue es más sin caliente. Funcionar. ¡Oh! No sé qué estoy haciendo mal. No es un hechizo complicado. Debería poder hacerlo de forma no verbal. ¿Por qué no funciona? ¡Oh! Hola, te doy la bienvenida a Gryffindor. Soy Cressida. Un placer conocerte, Cressida. Menuda entrada hiciste en la ceremonia de selección la otra noche. Conseguiste llegar por los pelos. ¿Es verdad que eres el ojito derecho de Fig? Yo no diría eso, pero sí que estudié con él un tiempo antes de llegar. Pues vaya, esperaba que pudieras darme algún consejo sobre lanzamientos no verbales. ¿Es lo que estabas intentando hacer? Ah, sí, tengo un pequeño problema. He dominado el encantamiento usando su conjuro, pero está dando guerra. No te preocupes, acabarás consiguiéndolo. Eso espero. Si lo consigo, seguro que dejaré impresionado al profesor Ronen. Voy a seguir practicando. ¿De verdad es tan difícil lanzar un hechizo no verbal? Ah, sí. Y si no te sale bien, el resultado puede ser un poco... embarazoso, por así decirlo. Una vez intenté lanzar de pulso de forma no verbal sobre una copa del gran comedor y acabé dándole con el pudín al profesor Sharp en toda la cara. No le hizo gracia. ¿Saben los alumnos lanzar hechizos no verbales? Para nada. Hogwarts no enseña el lanzamiento no verbal hasta el sexto año e incluso entonces a muchos les cuesta. Solo intento adelantarme a los demás. Pues buena suerte. Me ha gustado mucho verte, Cressida. Lo mismo, disfruta de tu primer día. ¡Rebelio! Nelly no hace más que llamar la atención. Que sea por primer día.
el mundo tan tenso. ¡No hay peligro! ¡Anda, hola! Tú como si nada. Me gusta cambiar el punto de vista de vez en cuando. Pone las cosas en perspectiva. Una vez llegué a lo alto de la torre de Gryffindor. Por fuera. Sin escoba. ¡Cielos! Soy Nelly, por cierto. Nelly Oxfire. He oído rumores sobre lo que te pasó de camino a Hogwarts. ¿Es verdad? Lo del dragón. Sí, un dragón atacó nuestro carruaje. ¡Caramba! ¡No puedo creerlo! ¡Qué emocionante! Y aterrador, claro. Pero bueno, has traído emociones más que necesarias a Gryffindor. Y a Hogwarts ya puestos. ¿Qué dice la gente exactamente sobre mi viaje a Hogwarts? Pues que escapaste del ataque de un dragón. ¿Te parece poco? La mayoría llegamos en tren o en barco, no después de escapar de las fauces de un dragón. Normal que la gente hable. Las noticias vuelan por Hogwarts. Entiendo que no te dan miedo las alturas. Siempre he hecho esas cosas, desde pequeña. Una vez con 5 años, mi madre me encontró en el tejado. No tengo ni idea de cómo llegué allí. Pero con tantos pasillos y salas extrañas en el castillo y todo lo que me rodea dentro y fuera de los terrenos, no hace falta escalar una torre para ver cosas increíbles por aquí. Supongo que la mayoría nunca habrá visto un dragón. ¿Y tú? ¡Cielos, no! Y nunca he oído que uno atacara un carruaje de ese modo. Aunque, claro, un carruaje no tiene mucha carne, ¿no? Seguro que nos vemos por aquí, o en la sala común, o cuando trepes a tu próxima torre. Nunca se sabe. Ya nos veremos. Gryffindor. La profesora Weasley te espera fuera de la sala común. Buenos días. Espero que esté a punto para su primer día en Hogwarts. Llevo mucho tiempo soñando con este día. No me creo que esté aquí. Bueno, pero aquí está. Disfrútelo a fondo. Solo tendrá un primer día en Hogwarts. A la luz de su situación única, pues se une a nosotros en 5º año, debe ponerse a la altura de sus compañeros y no quedarse atrás. Sobre todo porque la escuela espera que apruebe sus TIMO al final del curso. ¿TIMO? ¿TIMOS? Sí, los exámenes del título indispensable de magia ordinaria determinan la carrera que podrá tener al salir de aquí. Tras hablarlo mucho con el director y el Departamento de Educación Mágica del Ministerio, hemos diseñado un plan extraordinario para garantizar su éxito. Aquí tiene. ¿Qué es esto? Es una guía de campo del mago. Le servirá para hacer un seguimiento de lo que aprenda para que alcance el nivel esperado del 5º año. Haría bien en sacar todo el partido a este objeto. Es excepcionalmente valioso. Gracias, profesora. Pero, ¿en qué sentido hará un seguimiento de mi aprendizaje? Quizás si lo ve en acción, resolverá las dudas que tiene. Venga conmigo y lo pondremos a prueba. Por aquí. La guía le dará oportunidades para practicar su magia y conocer la historia de los magos. Me habría encantado disponer de algo como la guía de campo en mis años de estudiante. Usar la guía le entrenará para permanecer alerta ante lo que haya a su alrededor. Siga el ritmo. Ah, parece que la guía tiene información para usted sobre el cuadro del pobre Barufio. Utilice Rebelio sobre él para ver qué dice la guía. ¡Rebelio!
Ingenioso, ¿verdad? Abra bien los ojos para aprovechar estas oportunidades, tanto dentro como fuera del castillo. No hay tiempo que perder. Tiene que ir a clase. Ah, justo a tiempo. Una oportunidad perfecta para enseñarle a usar las llamas Flu para desplazarse rápidamente. Su guía de campo contiene un mapa del castillo. Ábrala y busque el vestíbulo central. Aquí estamos. Es muy útil. Estas escaleras dan directamente al vestíbulo central. Desde el vestíbulo central se llega rápido a casi cualquier parte del castillo. Siempre pasa algo aquí. Es el corazón de la colmena, nuestra estación de King's Cross, por así decirlo. Eso será todo de momento. Hoy debe asistir a clase de encantamientos y de defensa contra las artes oscuras. Y me gustaría que acudiera a Hogsmeade lo antes posible para reponer los materiales que perdió en el camino hasta aquí. ¿Qué aprenderé en encantamientos? Lo que cabría esperar. Hechizos, encantamientos, embrujos, cosas útiles. Creo que le gustará el profesor Ronen. Es inteligente y divertido, además de tener talento para la enseñanza. ¿Puede contarme más sobre la clase de defensa contra las artes oscuras? Defensa contra las artes oscuras, como su nombre implica, se centra en la protección contra los males que acechan más allá de estas paredes. Alguien que desee ser auror debe dominar la defensa contra las artes oscuras. Por fortuna, tenemos la suerte de contar con la experta profesora Hecate para explicar esa materia a los alumnos. ¿Ha mencionado Hogsmeade, profesora? Hogsmeade es la única localidad totalmente mágica de Gran Bretaña y cuenta con diversas tiendas y tabernas. Debería encontrar todos los suministros que necesite para la escuela en Hogsmeade. Seguro que también se tomará muchas cervezas de mantequilla allí con amigos. Gracias, profesora Weasley. Es mucho que absorber en su primer día. ¿Y lo que le queda? Por fortuna, sus profesores han aceptado darle tareas adicionales para después de clase. Enseguida se pondrá al día. A juzgar por su eficiente uso de rebelio, diría que el profesor Fig ha logrado enseñarle al menos los fundamentos. Así es, profesora. Ha sido enormemente vago en lo que respecta a los sucesos previos a su llegada, sobre todo con lo que pasó tras el espantoso ataque del dragón. Mi sospecha es que hay algo más que eso de que buscaron sus pertenencias y luego emprendieron el camino al castillo. Dimos un pequeño rodeo de camino aquí. Acabamos explorando unas ruinas y no debería decir más. ¿Explorando ruinas? Ajá. Supongo que el profesor Fig tendrá sus razones para guardarse los detalles de momento. Hablando de eso, profesor Fig, le estarán pitando los oídos. ¿Eh? Sí. Parece que ha dado una buena base sobre el lanzamiento de hechizos a nuestra nueva incorporación de quinto año. Ah, me temo que no puedo adjudicarme todo el mérito, profesora. Tiene una aptitud para la magia poco frecuente. Bueno, me alegro de que ambos llegaran de una pieza. Como no hay barcas y carruajes para llegar a Hogwarts, tuvo que seguir el camino de un dragón.
No diría que elegí el camino del dragón, profesora. Más bien diría que nos pilló de cara. Muy bien, basta de charla. Tengo que acudir a mi clase. Profesor Fig, ¿puedo confiar en que le explique los detalles del mapa de la guía de campo? Por supuesto. Gracias. Buena suerte hoy. No se olvide de usar la guía de campo. Le será de mucha ayuda. Y a mí, ya que la utilizaré para estar al día de sus progresos. Sí, profesora. Después de asistir a las dos clases de hoy, venga a verme al aula. Le explicaré mejor las tareas que he mencionado. Y veremos si podemos mandarle a Hogsmeade por los suministros. Me alegra verlo, profesor. Lo mismo digo. Esperaba que nos cruzáramos hoy antes de que empezara con sus estudios. ¿Estaban hablando la profesora Weasley y usted sobre explorar unas ruinas? Me pilló con la guardia baja, pero no le conté nada más sobre nuestros viajes. Diría que sospecha que no le contamos todo lo que podríamos. Ya, bueno. La profesora Weasley es una bruja brillante y astuta. Ha hecho bien en guardarse los detalles por ahora. No sabemos a dónde nos llevará este camino que hemos tomado. Puede que requiera algo más de flexibilidad con su tiempo de la que ella aprobaría. Y tal vez se sienta obligada a compartir con el director detalles que sería mejor dejar entre nosotros. Entendido, profesor. Bien, veamos. A pesar de sus capacidades, creo que el don que posee precisa de un buen entrenamiento. Por suerte, tiene a un equipo de brujas y magos con unas habilidades excepcionales como guías. Hablando de guías, y para evitar otra de las nada sutiles reprimendas de la profesora Weasley, ¿qué tal si le enseño el encantamiento que hemos incluido en el mapa de la guía de campo? Ábralo y eche un vistazo. El mapa está encantado para encontrar el camino. Esto será increíblemente útil. Gracias. Tiene un día bastante completo por delante, con clases y el viajecito a Hogsmeade para comprar cosas, incluida su varita. El señor Ollivander le caerá bien. Es un artesano excepcional y un buen amigo. Le avisaré cuando tenga más información sobre nuestro guardapelo misterioso. Por ahora, céntrese en sus clases y preste atención. La magia que aprenda aquí le servirá para algo más que para aprobar los timo. ¿Qué tramas ahora? ¡Rebelio! ¡Rebelio! ¡Fue un accidente! ¡Venga, Anabel! ¡Fue hace mucho tiempo! ¡Lo siento, lo siento! El profesor Ronen suele explayarse.